Hello, good evening. Good evening. Hello. Okay, very good. I want to ask you here in chat, where are you in the platform? You can give me your answer there in chat. Where are you in the platform? Give me the section that you're in. Put it in the chat. Put it in the chat. What section are you in? Write it in the chat. Finish, Graciela said. Okay, very good. Did you finish the exam? Yes. Exam two, okay. Very good. I'm in numeral 4.5, okay. Very good. Today we're, hopefully you can finish section four this week and then next week, section five. But remember, section five tiene toda la sección cinco más el examen final. So, la sección cinco en realidad son dos partes. So, sería bueno que terminaran la sección cuatro, entre ahora, mañana. Already finished four, okay, excellent. Edwin, okay. Jaime, 4.8, very good. Para los que se acaban de incorporar, les estaba preguntando que dónde están en la plataforma. Put it in the chat, there. Put it in the chat. Beatriz, 4.11, okay. Gabriela, very good, 4.4, okay. Magali, where are you in the platform? ¿Qué más tenemos? Jaime? ¿Qué más acaba de incorporar? Ok, la pregunta, ¿dónde están en la plataforma? Solo quiero saber que están cerca, que no están muy atrasados. Ok. Carlos, where are you in the platform? Carlos, where are you in the platform? Perdón, I am in the 4.5. Four? 4 and 5. ¿Cuatro y qué? 4.5. 4 point? Point, perdón. Yeah. 4.5, okay. 4.5. 4.5, very good. Okay, very good. All right, excellent. So, what is the topic for 4.8, I think it is. What is the topic, the important topic there? The grammar. What is the grammar that is important there in the section four? ¿Qué aprendieron en la sección cuatro? ¿Qué aprendieron? Present continuous, the weather. The weather, time, present continuous, time. Okay. Yes. The question with present continuous. Okay.
And do you remember also the possessive adjectives, possessive pronouns? The color. Colors. Okay. Very good. So the most important thing there, todo es importante, but the main thing is the adjectives, possessive adjectives, possessive pronouns, and the present continuous. ¿Ya se dieron cuenta? Present continuous. There? Yes. Okay. So the present continuous, let me share my computer with you. Okay, the present continuous. ¿Quién se acuerda la estructura del present continuous? What do you have to have? You need to have what? Subject, verb to be, plus verb ing, plus complement. Okay. Plus complement. Okay. So, for example, Graciela, give me an example. How can you do a sentence? Okay, let's see. I am starting my English class. Very good. Okay. I am studying my English class. Okay, very good. Okay, so the most important thing is that you have the subject, the verb to be, and ing. Okay? Now, yesterday we were doing a practice and we asked two questions. Preguntamos, what are you doing right now? Right? And Graciela says, I am studying my English class. Okay, very good. What are you doing right now, right? Y podemos usar la misma respuesta que nos dio Graciela. I am studying my English class. Okay, very good. Now, another question that we did there, who lives with you? ¿Quién vive contigo? Who lives with you, right? And you can say, my brother, my husband, my wife, my boyfriend, whatever, I don't know. And then another question was, for example, Graciela, who lives with you? My husband. What lives with me? Is your husband doing? He's washing I don't know how to say platters. He's washing the dishes. Oh, he's washing the dishes. Dishes. Very good. Subject, verb to be, verb, ing, and complement. Okay? So that's what we use it. Or maybe someone calls you in the telephone, right? Your friend calls you, and he will say, hey, how are you? What are you doing? Okay? And then you respond, what are you doing in the present moment? Okay? So, lo vamos a dividir en grupos just to practice. And you can do the questions. Question number one, what are you doing right now? And you can respond. And then question number two, who lives with you? ¿Quién vive contigo? And then you have to give some information. Family, my brother, my sister. Y aquí están usando el possessive adjective. My brother, my mother. Okay? And then you're going to ask the other question. What is your, y toman el familiar y lo ponen ahí. What is your husband doing? What is your brother doing? What is your mother doing? Okay? And then you have to give the present continuous. Okay? So, le voy a poner aquí. Just so you can look at these questions. Okay? I'm going to put them here for you in the chat of Zoom. Okay? And let's go. Let's do a little warm-up. Este es un calentamiento, a warm-up. Let's go to groups, okay? Let's go to small groups, and then we're going to ask the question.
Patricia, la voy a asignar a un grupo, ¿ok? Ahorita estamos en grupos. Sí, sí, está bien. Es que hace un ratito me quedé sin internet y me sacó del grupo que usted me asignó. Ah, ok. Ahorita la tengo en dos dispositivos. No sé si está usando su computadora y teléfono. Asegúrese que solo está usando uno porque la veo dos veces. Si no, no se preocupe, tal vez fue. Ah, pues voy a ir a apagar la compu porque estaba. Ahorita veo. Voy a apagar la compu. Ok, bye. Claribel está ahí. Acepte la invitación para ir al grupo. Gabriela, no. Accept the invitation. Go to your group. Caído la invitación. Sí, se la mandé. No sé por qué no le cayó. Tiene que estar en la aplicación Zoom para que vea ese mensaje. Si está en otra aplicación en su teléfono, no la va a ver. Ahorita la asigné al grupo 4. Aparece su nombre vacío allí. Está esperando que usted acepte la invitación. La voy a mover al grupo 5. I am learning English. Okay. What is the next question? Who lives with you? I live with my husband and my son. Okay, entonces en base en eso le podemos preguntar, what is your husband doing? What is your son doing? My husband is watching his cell phone, and my son is watching TV. Okay, very good. Now, Gloria, you can ask the questions to Verónica. No sé si ya lo hicieron. Sí, ya practicé. What are you doing right now? I am studying English. Who lives with you? ¿Con quién vive? Le pregunta. My mother, my sister, and my brother. What is your brother doing? She loves to watch TV. Now she's watching TV. And great. My sister husband, I believe he's sleeping because he works, he's a doctor. Hello, hello. Este es el grupo más silencioso. Acabo de visitar a los otros grupos. Y está escribiendo la answer. No le funciona el micrófono. ¿A quién? A Elvis. A Elvis. Elvis, no, le funciona. No le funciona el micrófono. Okay. Elvis, cuando tú ingresas a... Bueno, puede ser, el error puede ser con tu aparato, ok, allí no podemos hacer nada, pero muchas veces no reconoce tu dispositivo, el sistema, el Zoom. Entonces, ahí donde está el micrófono, hay una flechita para arriba, donde dice mute, ¿verdad? Y ahí está el micrófono, hay una flechita para arriba, tú le das clic y después dice probar bocinas, probar audio, y tú vas allí y realizas los exámenes que está ahí, para ver si te funciona.
Okay, very good. Beatriz, let me ask you, what are you doing right now? I am studying English class. Okay. Who lives with you? I live with my husband. And what is your husband doing? My husband playing video games. No, ¿qué le faltó ahí? My husband is. Is, the verb to be. Very good. Playing video games. Okay, very good. Only your husband lives with you? Only? Solamente? Only your husband? Sí, solamente. Okay. Entonces no te puedo preguntar de nadie más. Okay. All right, very good. Beatriz, te voy a mover a otro grupo, okay? Okay. Para que puedas escucharles ahí. Elvis, te voy a poner en otro grupo para que tú puedas escucharlos. Okay, very good. We're back. Okay. Remember, algunos, no sé si es su internet o qué, pero los asigno a un grupo y después se salen y después los tengo que asignar otra vez. No los puedo asignar otra vez al mismo grupo, tienen que ir a otro grupo. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Recommendations. Recomendaciones para que nos funcione mejor la internet. Traten de no usar tantos dispositivos en el mismo Wi-Fi, ¿verdad? El router. So, I mean, si tienen 4 o 5 dispositivos en la misma conexión. Also, try to avoid the applications, right? Ahorita traten de solo tener Zoom abierto y WhatsApp, okay? And that can help you, okay? Otra cosa, traten de estar en un lugar que está cerca de su Wi-Fi, de su router, okay? Para que no estén muy lejos, no estén muy separados, ¿verdad? Y trabaje mejor la conexión. Okay, very good. Let's go to the next activity, okay? Let me show you what we're going to do. Okay. This link, se lo voy a mandar en WhatsApp, okay? So let me send it to you in WhatsApp. This is a worksheet, okay? Es una hoja de trabajo. So, what we're going to do here is speaking. Present continuous. What are they doing? So, la calidad no es la mejor, pero funciona. I have here the names of the people, John, Claire, and Mr. Cardoso. Ahí están todos los nombres. I have to look for those people. And then I come here, and I say, Sara is. ¿Qué está haciendo Sara? So I have to look for Sara. Sara. ¿Dónde está Sara? I have to look for her. Sara is watching TV. She is. Tienen mejor ojos ustedes. Susan. Un poquito más.
Ah, aquí está. Por eso no la veía, que estaba arriba. Okay, so Sara is, no lo veía yo por eso. All right, so Sara is watching TV. Now, si usan el link que les mandé, el link los tira a esta worksheet. Ustedes pueden escribir en esta worksheet desde su dispositivo. ¿Se pueden poner en mute ahorita, por favor? Solo un segundito. Okay, so mute, please. Sara is, aquí está, watching TV. So I'm going to come here, watching TV. Ahí está. John is, tengo que ver qué está haciendo John. He's right here. Okay, John is, y ahí está. Eso es lo que van a hacer, okay? So, lo pueden hacer, vamos a trabajar en grupos, pero cada uno lo puede hacer desde su dispositivo, okay? Let's go to groups. Again, let's go to groups. ¿Listos? I'm going to put in other groups. We have 17 people, okay? So, let's see. Grupo de dos y tres. Let's go. Accept the invitation, please. Go to the groups and go to the worksheet. Jaime, go to the group, please. Jose, Brian, acepte la invitación, porfa, al grupo. Ya se las mandé. Jose, accept the invitation. Brian, please accept the invitation. Go to your group, please. John, John is listening to music. Yes, very good. Good job. Music. Clara. Clara is walking. Anne is on a bike. Anna. Traveling on the tram. Mr. Cardoso and ice cream. No. ¿O no? Es Claire. Es que Claire. No veo que tiene en la mano. Sí, Claire, la de la camisa roja. Yes, yes.
In this case, Claire is playing with a small ball. Okay. Yeah. Es que parece, no sé, basura que tenía en la mano. Yes, but she is playing with a small ball. Okay. Playing with a small ball. Yes. Okay. Right now, Anne. And the next. Anne is riding Anne a bicycle. Is... Nah, aquí por el taxi. Oh, está comprando. Ajá. Está comprando. Entonces, puede ser que sea este... Ay, me sale. Y, es así, playing the guitar. Adela, playing the guitar, está tocando la guitarra. Dimitri. Dimitri está hablando por teléfono. Talking, talking on the phone. I think that having ice cream. ¿Está comiéndose un helado? Creo que sí. Sí, ahí lo veo. Comiéndose un helado. Creo que sí. Y Kevin está... Kevin, ¿dónde está Kevin? Ah, de la patineta. Ajá. Living on... Skateboard? Skateboard. Creo que ya la encontramos toda, ¿verdad? Sí. Sí. Esas serían todas. Esas serían todas. Lo repetimos. Sí, sí, repetimos. No, hagan esto. Pregunten, what is Sarah doing? Y otra persona va a responder. Okay. What is Sarah doing? Verónica. Sarah is. Permítanme que esta cosa me... Sarah is... Watching. Sarah is watching. Si quieren solo vean la foto. Perdón, si quieren solo vean la foto. La imagen. Ajá, para no usar el lo que ya hicieron. Only speaking. Okay. Okay, 5 minutes. Five minutes, and then we go back to the session. Es como un tren. Doing what? Paul. Está Paul. Beatriz, ya terminó. No, es que como que la conexión de el muchacho se le corta. Sí, no sabía que estaba sola, pensé que había otra persona acá. Es que sí estaba él, pero como que por ratito se le corta la conexión.
Pero usted lo puede hacer ahí, el ejercicio cada uno lo tenía que hacer. Ah, sí. You finish? No, está bien. ¿Por dónde va? Por. Okay, very good. De regreso, ¿eh? Okay, I want to show you something, okay? We're going to continue with the simple present and we're going to do yes or no questions and WH questions, etc. We're going to continue, pero algunos están teniendo problemas con la internet. Quiero enseñarles algo. Okay. Now, aquí hay una pregunta para que dice en inglés, okay? Bueno, la voy a traducir. ¿Qué tan rápido tiene que ser mi conexión de internet para que pueda usar y tener una reunión de Zoom? Okay? Aquí dice que tiene que ser entre 150 kilo MPs or 1.1 megabytes. Okay. Now, yo no sé mucho de computadoras, pero aquí hay una página que se llama fast.com, es de parte de Netflix, donde usted puede revisar su internet, su velocidad de internet. Okay. Entonces, lo único que tiene que hacer es ir a la página, no tiene que hacer nada más, solo ir a la página y va a calcular qué tan rápido es su conexión de internet. La mía ahorita es 4.2, ¿ok? Normalmente es por ahí, por el 8, por ahí, ¿verdad? Normalmente, honestamente son como 8, lo que yo tengo normal. Pero, si ustedes ven, tengo 4.2 megabytes. ¿Y cuál es lo recomendable? 1.1 megabytes. Significa que tengo suficiente. Tengo más que suficiente. ¿Ok? Entonces, es una prueba que pueden hacer ustedes. ¿Ok? Creo que hay otra para celular. Ya voy. Creo que acabo de encontrar una. Cell phone. Ok,
for cell phones, yo creo que pueden ir a esta que se llama fast.com, ¿verdad? Aquí está, fast.com. Si no, pueden probar esta. Hay otra aquí que la acabo de encontrar aquí en el navegador de Chrome. Creo que así se llama. Aquí está, ¿ve? Entonces, voy, simplemente voy a aceptar. Ok. And test. Ok. Y me va a realizar un examen. Y puedo también ver aquí mi teléfono. Ahora, acabo de terminar el de mi teléfono. Le voy a tomar una captura de pantalla. Y se la voy a mandar por el WhatsApp. Ya la van a poder ver ustedes también. Ok, obviamente la están viendo mi computadora, ¿verdad? Pero aquí se la voy a enseñar cómo yo hice esa prueba en mi celular. Aquí está la imagen que yo hice en mi celular. Se las estoy enseñando aquí porque se las mandé por WhatsApp. Significa que yo tengo aquí download speed 1.8 and upload speed 3.45. ¿Qué significa download and upload? En realidad estamos usando las dos cosas. Cuando yo hablo, yo mando información a través de Zoom. Cuando alguien está hablando, pues me están mandando esa información a través de Zoom. ¿Ok? Pero ustedes pueden ver que tengo por lo menos lo mínimo, lo más que suficiente para tener una reunión en Zoom en mi teléfono. ¿Ok? Es simplemente una prueba que pueden ustedes hacer por si están teniendo problemas. ¿Ok? Now, esto solo es una prueba. No es que le va a arreglar el problema. ¿Right? Pero pueden ustedes revisar su dispositivo y conexión. Ok. Let's go to another exercise that I have for you. Okay. This is an exercise page that you can do here. Okay. Yo les voy a mandar este link. Okay. Aunque no hemos visto todo el contenido que está en este link. Esto no es de inglés corporativo. Esto es de la internet gratis. Okay. Simplemente es una ayuda extra. You have, for example, irregular verbs. Present simple, no lo hemos visto. Present simple form, no lo hemos visto. Pero sí hemos visto el present continuous. Okay? So, in present continuous, aquí tengo positive and negative sentences, WH, and yes or no questions. Y después una mezcla. Let's go to the WH questions here. Okay? Antes de eso, si se pueden poner en mute un ratito solamente, por favor. Por el sonido. Ok. Remember, estamos viendo el verb to, el, perdón, el simple pres, el present continuous, perdón, que es, for example, I am eating dinner. Ok. Now, you have a positive sentence, so this is positive. But what happens if I want to make a negative? ¿Cómo sería negative? I am not eating dinner. Very good. Okay. Am I eating dinner? Yeah, question. Am I eating dinner? Very good. Okay. Now, if I want to have, this is a yes or no question. My answer will be yes, I am. No, I'm not. Okay, yes or no question. Now, what happens if I want to do WH question? Si se pueden poner en mute, por favor, solo un ratito. What are you eating? What are you eating? This is an example of a WH plus the present continuous. What are you watching?
What are you doing? Present continuous. Okay. So, aquí tenemos positive, negative, yes or no questions, and WH questions. Okay. So, let's do a test. Ayúdenme con esto. I want you to put them in the correct order. The verb to be is not here. And you have to put it in ing. So, ¿cómo sería? What time are you going to the cinema? What time are you going to the cinema? Okay. Let's check. Excellent. ¿Preguntas? So, ¿cómo hicimos esa? ¿Alguien tiene preguntas? Pregunten ahora. Ya vamos a ir a hacer la... Ustedes van a trabajar esto. Se lo voy a mandar ahorita. ¿Preguntas? No. Let's do it. Okay. Valeria, ¿se puede poner en mute? ¿Sí? Por favor. Mute. Okay. Gracias, gracias, gracias. Yo sé que no puedes controlar el sonido alrededor tuyo. Yo sé, yo entiendo, pero... Ok, se lo voy a mandar por WhatsApp. Quiero que terminen ese. Ese tiene yes or no questions. Ok, perdón. Tiene yes or no questions y también tiene WH questions. Okay. Ok, también les voy a mandar. ¿Vieron la página que tenía todos los ejercicios? Yes. ¿Verdad? Les voy a mandar primeramente esa página donde tienen, ahí pueden practicar. Entre ahora y mañana pueden practicar. Decía positive y negative sentences. Habían dos ejercicios de esos. Después decía yes or no questions. Y después decía WH questions. Ok. So, les voy a mandar esa a través de WhatsApp. Ok. Pero el que vamos a hacer es el segundo link que les voy a mandar. El primero link es donde pueden tener los ejercicios para completarlos en otro momento. Pero el que vamos a trabajar ahorita en clase sería el segundo link. Ok, let's go to groups. Ok, ¿pudieron llegar ahí? Sí, yes. Ok, estamos haciendo el segundo, ¿verdad? El segundo link. Sí. All right, very good. So, number one, ya lo hicimos. What time are you going to the cinema? ¿Ya lo hicieron? Sí. Yeah. Ok, number two, ¿ya lo hicieron? Vale, el segundo sería, why are you studying? Uh-huh. Why? Y después falta el verb to be, right? Why are you studying? No, are you studying? Why are you studying? Yes. Okay.
studying. Así como está, con la Y y después le ponen ING al final. ING. En living se le cambia la E por ING, ¿verdad? Sí, hay ciertas reglas de, hay ciertas reglas de spelling que ahorita no las vamos a ver, pero sí, hay ciertas reglas en el spelling. When are you leaving? When are you leaving? Sí. Are you smoking? Why are you studying the second? Mm-hmm. Welcome, Jaime. Why? Why are you la tercera, ¿verdad? No, sí, no, la tercera. No, but When are you leave? Leaving. No, leaving, ING. Leaving. When are you leaving? Creo que hay que arreglarla. Sería la de abajo, la dos. ¿Por qué tú? Está entre dos rayitas así, en medio dice tú. Y estudio. No sé si tenemos que agregarla. No, pero. Sí, va. ¿Qué dice? With to study. Entonces, para hacerla. With to study. Estudia. No. Remember, ¿qué va después del del WH question? Verb to be. Verb to be. So you need a verb to be. Uh-huh. Which one do I use? What verb to be do I use? Sería you, we, study. No. Mm-mm. No. Empieza siempre con la WH question. Okay. Why? Siempre empieza con la WH question, ¿verdad? En el caso de que voy a hacer una pregunta abierta, lo que le llaman abierta. Why? Then I need a verb to be. Bueno, usted nos dio el ejemplo de cómo convertir la a pregunta. ¿Cómo era? Ahí es donde estoy confundido. Entonces, ¿por qué no me preguntó? Mire, te voy a mandar ahorita los ejemplos que yo hice. Por ejemplo, dice, En WhatsApp puse los ejemplos, si no se los puedo poner aquí en el chat, como quieran. En WhatsApp los ve. ¿Ya vieron? Ya. ¿Ya vieron el ejemplo? Sí. Yeah. Ok. ¿Está claro? Sí. Ok. Thank you. Entonces oye, Ahí, pero ahí sería que en el go, ahí le vamos a agregar el ING. Serían dos con ING. Dos sí, verbos. Shopping. Sí. Are you going shopping?
Okay. ¿Ya la hicieron? Estoy escribiendo. Remember, algunas son sí. WH, las otras son yes or no questions. The yes, yes or no questions, they're going to start with the verb to be. Yes, are yes. Or is. The seven. Are you drinking wine? Mm-hmm. Are you... La ocho. What you drink? Drinking now. ¿Cómo les quedó la seis? Yo soy todavía en la seis porque no me da. ¿Por qué no le da? La seis, are you going? Shopping. Ajá. At the weekend. Ajá, no me da. Are you going con ing shopping? Ay, es que esta cosa no me escribe las shopping. Vamos a ver. At the weekend. No, no me da. Pero le puso, are you going shopping uh-huh. at the weekend? Are you going shopping at the weekend? Sí, es que los espacios no me lo está dando. Va. Y la siete es are you drink. En el verbo drink, ahí le va a agregar el ing. Sí. Winning. Vaya, ahí está. Vamos con la 8. Ya la tiene usted. What you... Sí. Es... What you drink. No. ¿Cómo les quedó la 8? What you drink? No. What are? Ajá. You drink now. No. Drinking now. Perdón. Sí. Drinking now. La 9. What are you? También. ¿Por qué no estás estudiando? Make the present continue, yes or no? WH question. Why you not start? ¿Por qué va? ¿Por qué? ¿Cómo? Ajá, guay. ¿Por qué? ¿Por qué estudias? Ajá. Why you... Yes or no? Pero no creo que sea yes or not. Más creo que la 4 sí sea un yes or not. Ajá. You smoke. Esa sí es question. Sí. Probemos con esa. Hagamos algo. You smoke. ¿Cómo se? Yes. Ajá. Yes. I am smoking. Smoking? Yes, I am smoking. Smoking en vez de la E, ING. Pero estamos en la 2, que no es studying. Ay, Dios, es que yo ya estoy viendo otras porque esa no la encuentro. No me avisa.
Demasiado. No, está bien. Vamos con la dos. ¿Qué había pensado poner, Claribel? Lo que usted había dicho, yes. Ajá. Yes. Yes, are. Estudian, algo así, no sé. ¿Por qué? Ah, no, ¿verdad? ¿Por qué? No. Porque ¿Cómo hizo la primera que les... ¿Cómo hizo la primera que les salió bien? Les mandé ejemplo, el ejemplo de las que yo hice se los mandé en WhatsApp. Y también aquí en el chat de Zoom puse el ejemplo de las que yo hice. Fíjense en la estructura que yo usé. Yo pregunté, what are you eating? Entonces usé WH. Y después de ahí, ¿qué uso? Are. El ING. Verb to be. Are you studying? Why? ¿Cómo sería? Why are you studying? Yes, esa ahí. Esa ahí. Pero lo pusimos, pero no sale con una crucita. No, entonces algo hicieron mal o no le escribieron bien. Revisen bien cómo lo escribieron. O tal vez, studying, ustedes dejan la Y y después le ponen ING. Es la forma como conjugar ese verbo en present continuous. También lo hicimos, ING. Le quitamos la Y y pusimos el ING. Ajá, es que sí lo estamos poniendo, pero a mí me sale todavía así mala. Sí. Y la del primer tiene que ser mayúscula, ¿verdad? Sí, me sale mal a mí. No sé por qué. Y la he escrito bien. ¿Estás segura? Sí. Ok. Le voy a mandar la respuesta. Si quiere le envío la captura al WhatsApp, okay. Al grupo. Revise que la tiene así como yo se la estoy mandando ahorita. Abajo está la respuesta correcta. ¿Ya la vio? WhatsApp. Ahorita. Ya. Ajá. Es que siempre se ocupa la Y y después sí. El ING. Sí, eso es lo que le está diciendo, que siempre se ocupa así, study, normal, y después ING. Hay ciertas reglas de cómo se escriben, pero hay reglas para esto, pero ahorita no las vamos a ver. Ay, siempre se escribe la Y. Esa es la forma de conjugar ese verbo. Hay otros que no. Y yo creí que como la Y sonaba como I, entonces se eliminaba, pero no, ¿verdad? En este caso, no. Gracias. Thank you. Okay, let's go back. Ya vamos a regresar. We have to go back now. Okay. Okay, very good. Pueden seguir trabajando ese ejercicio. También les mandé el link donde están los otros ejercicios y pueden trabajar toda la parte del present continuous. Positive, negative, yes or no questions, WH questions, y después hay unos ejercicios de mezcla. Ok, now, solo quiero terminar porque solo tengo otra clase ahorita pendiente, pero quiero enseñarles algo. Yo estaba viendo aquí, esta información es de Zoom, ok, y ellos, aquí están las recomendaciones para la gente que estamos usando Android, ¿cómo se llama? El iPhone, lo que sea. ¿Ok? Entonces, aquí dice recomendaciones para el uso de celular. Recomiendan de que yo tenga entre 600 kilobytes, que sería casi la mitad de un megabyte, y un megabyte y la mitad, por decir, 1.2. ¿Ok? Esta es la recomendación de up and down, por eso download, upload, ¿ok? Group calling. Estamos aquí, group calling. For one-on-one,
So, usted va a tener solo una llamada con una persona, pero en el caso de nosotros es group calling, ¿verdad? Okay. So, traten de tener eso. Sí, revise su teléfono ahora. ¿Qué me puede ayudar para que yo pueda liberar ese espacio? Look, number one, download. Yo no sé si ustedes nunca han usado una aplicación, existen, que les van a limpiar su teléfono constantemente. ¿Okay? Esas aplicaciones eliminan información que no necesitamos. Todos esos mensajes que quedan, todas esas mensajes de marketing que nos mandan, todas esas ads, todo eso nos está guardando espacio. Ok, so number one, download Android. Aquí hay uno que se llama SkyTweak Android Cleaner. Ok, otra cosa, number two. It says, check your network setting and your connection issues. Aquí están muchos. Tienen problemas con conexión. Right? Number three, disable or uninstall apps and widgets. Hay aplicaciones que tú no estás usando o que no necesitas. Entonces, puedes deshabilitar esas aplicaciones o esas notificaciones que te están cayendo. Update the apps. Asegúrense de que han instalado la última versión de Zoom, and install an ad blocker. Yo creo que hay aplicaciones que son para que les ayudan a ustedes de seguridad, prácticamente. Es como aplicaciones que les pueden ayudar como para proteger su teléfono. Entonces, esas aplicaciones van a evitar que les caigan tantas notificaciones y advertising, cosas de marketing. Ok. So, usemos la tecnología, right? Ni modo. Yeah. Tenemos que tratar de usar la tecnología pues la mejor forma posible. Okay, very good. So, I'll see you tomorrow, okay? No, tomorrow no. No, no. Monday. Monday. So, finish section 4. Remember, section 5 tiene toda la sección 5, pero tiene un examen final. So, es como tener dos secciones allí. Okay, I'll see you then next week. Bye. Okay? Bye. Bye. Take care. Bye. Bye-bye.